Queridos amigos, honorables invitados, sean bienvenidos esta noche. Dejaré en la miseria. Quiero que te encargues de los arreglos que hicimos hace poco en la compañía. ¿Está bien? ¿Alguien lo busca? Mucho gusto, buenas noches. El gusto es todo mío. ¿Cómo está, señor Fekmi? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Tekin Yuxel. Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Sabes? Tekin, el esposo de Nuran, nos va a acompañar esta noche. Él acaba de volver del extranjero. Bienvenido, señor Tekin. Bienvenido. Tu vestido es encantador. Gracias, cariño. Ese vestido también te queda precioso. Espero que usted tenga una excelente noche. Igualmente. ¿Cariño? Hablemos luego. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Murat, ¿dónde estabas? Pensé que no vendrías. Bueno, aquí estoy. ¿Cómo va todo? Ahí está ella. Discutió con Chinar y se gritaron. Recuerda mi favor. Ah, muy bien, en ese caso, iremos a ver qué pasa. Ay, ¿dónde se habrán metido? Es una gran fiesta, ¿no crees? Es demasiado para el primer día, pero está bien. Los invitados la pasan bien. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué? ¿Así me saludas? No debiste venir. ¿Por qué no? ¿En serio? Chinar no quiere verme y eso lo sabes. ¿Qué crees que ocurrirá si sabe que viniste? No, qué miedo. Lárgate, vamos. Chinar, ¿con quién está hablando Ella? No sé, me parece haberlo visto. No recuerdo quién es. Disculpa, debo entrar. Chinar, por favor, aguarda. Me tomó por sorpresa. No sé por qué él vino hasta aquí. Han pasado muchos años sin verlo. Me dijo que Sil lo invitó. No tienes que explicarme nada, Ella. Aléjate de mí mientras estés en mi casa, por favor. Te lo pido, ¿ok? Chinar, te lo ruego, escucha. Ya basta. Trajiste a esta fiesta al bastardo que arruinó nuestras vidas. Veo que nunca vas a cambiar. No quiero volver a verte nunca más en esta vida.
¿Qué pasa, Hu? ¿Hay algún problema? No, no. A Essin y a Yalcin no los encuentro por ninguna parte. Ah, espera, acabo de verlos juntos hace un rato. Ah, tal vez los encuentres en la parte de atrás. Con tu permiso, pero iré a buscarlos. Sí, adelante. No sé dónde están. ¿Essin? ¿Mamá? ¿Dónde te habías metido? Lo siento, salí a contestar una llamada. Siempre entran llamadas a tu teléfono. ¿Y sabes dónde está tu papá? ¿Por qué debería saber? ¿Por qué no le pones un GPS para que sepas dónde anda? Ya deja tus bromas. Preocúpate de atender a los invitados. Iré a buscar a tu papá. Está bien, como tú quieras. No tienes que hablar en ese tono. Sí, de acuerdo. Vengan aquí con papi. Lo siento, muchachos. Esta noche yo mando. Señor Zeynel, llamo para que sepa que seguimos dejándolo ganar. Sí, jefe, como usted ordene. Por lo que veo, nadie te gana, viejo. ¿Será que me dejas probar? Sí, por supuesto. Inténtalo, yo encantado. Empecemos. Voy. Paso. Paso. Cuatro reyes. Qué suerte que tienes, amigo. Nos volviste a dejar a todos en bancarrota. Lo siento, pero hoy mi estrella brilla. Ya no puedo continuar. Saldré de la mesa. Está bien, amigo. ¿Cuánto apuestas? Ojalá ganes todo. Se va tan temprano. Así es, lo lamento. Como bien sabe, hoy llegué del extranjero. Me disculpo por eso, pero seguro será un honor poder conversar con usted la próxima vez que nos veamos. El honor será mío. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Nos Hasta vemos, luego. Que estén bien. Que vaya muy bien. Ichinar. No sé dónde pueda estar. Todos aquí están actuando muy extraño, a decir verdad. Por lo que sé, se enfermó Barish y fue a ver cómo se sentía. Siempre he admirado la forma en que ese chico se preocupa por sus amigos. Aunque desearía que se preocupara más por su familia que por cualquier otra cosa esta noche. No hay nadie más que pueda cuidar a Barish. Sí, entiendo lo que dices. No debió haberse ido sin avisar en un día tan importante como este. Ay, Chinar. Ah. Ay, no lo creo. No lo puedo creer. Sí, Selma, ya terminé con el trabajo. Está bien. Sí, no te preocupes, ya regreso. ¿Estás bien? Oh, Dios, por poco. Ven aquí, por favor, tranquila. Siéntate en la acera si quieres. Eso es. Espera, ya vengo. Está bien. Trata de calmarte, te llevaré agua. No pasó nada, calma. Toma un poco de agua, te hará sentir mucho mejor.
Bebe. Tranquila, no pasó nada malo. Bebe un poco más. No tiene sentido. ¿Usted? Lo sé. Es una coincidencia de película. No importa. ¿Estás bien, cierto? Sí, claro, estoy bien. Debes tener mucho más cuidado la próxima. No debiste hacer eso, casi te atropello. ¿Qué? ¿Es mi culpa? ¿En serio? ¿No te das cuenta de lo que hiciste? ¿Ahora resulta que es mi culpa lo que pasó? No, no quiero decir que haya sido tu culpa. Lo que quiero decir es... Lo que acaba de suceder fue muy claro. No deberías conducir como si estuvieras en una carrera. Yo soy un peatón y tú pusiste en riesgo mi vida. ¿Por qué ustedes, los niños ricos, creen que son dueños de la calle y conducen como si nadie más importara? ¿Siempre eres así de prejuiciosa con los que no conoces? ¿De verdad hablas en serio? Claro. Claro que soy prejuiciosa con la gente que no conozco. Todo el mundo lo hace. ¿Disculpa? Será mejor que te vayas. Se nota que tenías cosas que hacer. Iba a disculparme porque me preocupé por ti, pero al parecer es inútil. De verdad, espero que te recuperes. Pero si quieres, te puedo llevar al hospital. Gracias, pero no hace falta. Puedo ir al hospital por mí misma. Está bien. Ten cuidado, entonces. Tengo mucho cuidado, sobre todo de gente que no le importa a quien pueda lastimar. ¡Y decías que estabas preocupado! ¡Estoy segura que si de verdad me hubieras atropellado, habrías escapado como una rata! Muchas gracias, mamá. Extrañaba tanto desayunar contigo. Qué bueno que te gustó, cariño. Lo que sea por mi hermosa hija. ¿Hoy Kuya despertó? Sí, se está alistando. Me dijo que llegaría un poco tarde. Ay, que esto quede entre nosotras, pero ella es igualita a tu papá. Qué malvada eres. Pero si es verdad, es igual de perezosa que él. Papá, ¿está enojado porque llegué tarde? No, él recién llegó en la mañana. Apenas llegó, se fue directo a la cama. En cambio, yo escuché cuando llegaste. No te hablé, porque me habría enojado mucho. ¿Por qué? Ay, ¿en serio lo preguntas? Llegaste aquí y te esfumaste todo el día. Ni siquiera pudimos conversar un rato. Fue como si no tuvieras ganas de estar con nosotros. Mamá, tranquila. Me quedaré contigo. A menos que me eches. No sé de qué estás hablando. Uh-huh. Pero si llegas tarde todas las noches a casa, quizás tenga no, que hacerlo. No, creo. No. Mert llamando. Aguarde aquí, que ya le traigo su café, señora Aysel. Buenos días. Debo salir. Nos vemos luego. ¿Qué? ¿Te irás de aquí sin desayunar? Ya se hizo tarde para ir al trabajo. Tal vez estaría desayunando si alguien en esta casa me hubiese despertado, ¿no crees? De hecho, alguien fue a despertarte, pero luego la echaste de tu habitación, Oiku. Ay, creo que tengo mal aliento. No, hueles bien. Nos vemos, cuídate. Cuídate mucho. ¡60, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 70! ¡El café está listo! ¡Oh, por Dios! Ahora sí que estoy en problemas. Ah,
¿Te vas tan temprano? Voy a la cafetería, tengo mucho que hacer. ¿No vas a desayunar? Comeré algo allá, tranquila. ¿Papá ya se fue? Salió muy temprano. Así es, cariño. Mejor así, así podremos beber juntas el café. Está muy sabroso, hija. Extrañaba tanto tu café. ¿Oikuno te prepara café? Por supuesto que sí. Lo prepara con frecuencia, pero no es igual al que haces tú. No vayas a decirle. Claro que no. Ven, déjame leerte la suerte. Oikuno sabe hacerlo como yo. ¿Hola? ¿Qué? Que quiero leer tu destino. De acuerdo, más tarde. Cocabeis, una de las familias más acaudaladas de Esmirna, llamó la atención de todo el mundo. La modista Leila Cocabeis es muy exitosa. Ay, el éxito de esa Leila. Tenemos que cuidar el ambiente, como si fuera lo único que sabe decir esa hipócrita y se hace llamar la ecologista. Aquí tiene. Muchas gracias, Susan. Necesitaba mucho esto. ¿Qué ocurrió? ¿Esa mujer está empezando a presumir? Todavía no la he visto, señora. Ella aún no se presentó a comer. Ay, seguro se cansó. Si comiera algo, se sentiría mejor. Pero es tan especial con la comida. ¿Por qué estaría cansada? Sabemos que usted fue quien hizo todo el trabajo. Y a pesar de todo lo que dices, ella es la estrella. Señora, todos sabemos muy bien quién es usted. Para muchos, usted es la única reina de esta casa. Sí, eso es cierto. Leila es solo una pantalla de la mansión. ¿Y dónde está Chinar? ¿Aún no regresó? Tío Chinar, creo que quisiste decir. Oye, Chinar no es mi tío y tú lo sabes. Entonces llámalo hermano. Ay, no lo creo. Pero todo es mi culpa por preguntarte. Siempre arruinas las cosas. Como sea, ya me voy. ¿A dónde? A la escuela. ¿A qué hora regresas? ¡No me dejes hablando sola! Ya no quiero esto. Llévatelo, Susan. ¿Dónde estás? Chinar, pensé que no ibas a venir. Gracias por aceptar mi invitación. Estoy muy feliz de verte. Será nuestro último encuentro. Esto no volverá a repetirse. Chinar, por favor, te lo ruego. Deja que te lo explique. Anoche dijiste lo mismo. No hay nada más que explicar. No eres la razón por la que estoy aquí. No es por ti, claro. ¿Y por qué viniste? Porque yo quiero decirte algo. Te escucho. Le diré a mi papá y a todos que tú y yo terminamos hace tiempo. Así ya no tendremos que vernos, a no ser que haya algún asunto de la empresa. Chinar, mira, podemos intentarlo otra vez. Tienes razón, sé que cometí errores. Pero si solo me das otra oportunidad, podríamos estar mejor. Mira, sé que podemos hacerlo. ¿Volver? Imposible, no. Eso no pasará. Mi decisión está tomada. Lo nuestro terminó hace años. Ya se acabó. Quiero respetarte a ti y a nuestro pasado también. ¿Lo comprendes? Chinar, espera. Por favor, no vuelvas a intentar hacer algo como esto.
Solo eso te pido. Es todo lo que espero de ti, ¿de acuerdo? Ella, esto ya se acabó. Adiós. Jinar, por favor, aguarda. Hola, cariño. Nos veremos hoy. El evento de anoche fue todo un éxito, Leila. Y el hecho de que solo haya sido con amigos cercanos hace que sea aún más exitoso. Bueno, lo logramos. El mérito es de todos. Esto es lo que habíamos estado esperando hace tiempo. Somos conscientes de lo mucho que nos esforzamos por esto, ¿no es cierto? Ya viene nuestra pasarela internacional. Es importante. No te preocupes, Leila. Tendremos mucho éxito en el evento. Oye, ¿podrías tener más cuidado? ¿Qué? ¿No escuchaste de lo que estamos hablando? Si ese vestido llegara a arruinarse, estaríamos perdiendo una pieza importante para la pasarela. Ese vestido vale mucho más de lo que puedes desayunar en un año. Estoy de vuelta para el trabajo. Regrese, señor Fehmi. El proyecto del hotel ya está listo en sus preparativos. Ya compramos los camiones para la obra. ¿Qué pasó con la excavación? Mi personal estaba esperando a que regresara. Lo harán lo más pronto posible. ¿Hola? El señor Jinar está aquí. ¿Jinar? Sí, que pase. Bueno, estimado, creo que será mejor que me vaya. Gracias por venir. Ahora que regresé, tengo que esforzarme el doble, ¿verdad? El trabajo no puede esperar. Hasta luego, adiós. ¿Cómo están? Tú eres... Jinar. Jinar Kokabei. Ya he escuchado tu nombre. Soy Tekin Yuxel, mucho gusto. El gusto es mío. Supongo que yo no te vi en la fiesta de anoche, ¿verdad? Surgió una urgencia y tuve que irme más temprano. Ah, ya veo. Bueno, a partir de ahora nos veremos seguido. Por supuesto. Nos vemos después. Bienvenido, hijo. Gracias, papá. Mira, Jinar... Buenos días. Buenos días. Hijo, quiero que te encargues del diseño y arquitectura del hotel que estamos construyendo. Quiero que consigas dejar tu sello personal. Disculpa. No quiero ser para nada duro, pero... Jinar acaba de llegar. Debería tomar unas vacaciones antes de volver al trabajo. Yaljin, el trabajo no espera.
Chinar ya tuvo sus vacaciones cuando estuvo de viaje en Estados Unidos. ¿O me equivoco, Chinar? Estás muy callado. Tienes razón, papá. Lo que sea que decidas, estará bien para mí. Eso es. Si trabajamos juntos, no habrá nada que no podamos lograr. Siempre tenemos que ser determinados. De eso no hay que preocuparse porque ya lo somos. Todo el mundo sabe lo que has hecho para llevar a la compañía tan lejos. ¿No es así, Chinar? Sí, es verdad. Quédate tranquilo, no tienes de qué preocuparte. Está bien. Fehmi está muy contento de poder trabajar finalmente con Tekin. Fehmi necesitaba a alguien de extrema confianza y mucha experiencia para este proyecto. Fue el momento y lugar, de eso no hay duda. Y de ser así, nos estaremos viendo mucho más seguido. Pero justo ahora debo retirarme, cariño. Pero hace mucho tiempo que tú y yo no hablamos. Aún no hablamos de lo que pasó. Es que Tekin llegará a casa muy pronto. Estuvo con Fehmi reunido. Dile que venga. Tampoco pude hablar con él ayer. Creo que será mejor en otra ocasión. Está bien, cariño, como tú quieras. Gracias, nos vemos. Ah, Nuran, recuerda lo que hablamos. Tenemos que tomar el asunto de la caridad muy en serio. Afortunadamente cuento con el apoyo de Fehmi para cualquier cosa. No quiero decepcionarlo, la verdad. Mira, cariño, no te preocupes. Tú sabes la importancia que tiene para nuestras familias toda esta clase de eventos. Sí, lo tengo muy claro. Déjalo todo en mis manos. ¿Está perfecto. Dale mis saludos a Tekin. Con gusto. Aizel, ¿a dónde va tu esposo todas las noches? Oh, lo siento, no lo tomes a mal, es solo que todas las tardes lo veo irse. ¿Y a dónde iría? Es obvio que se junta a jugar con sus amigos. Ah, a jugar, sí, claro. Jairille, dime, ¿hay algo que me quieras contar? No, para nada. Si supiera algo, te lo comentaría. ¿Sabes que lo noto en tu mirada? Si tienes algo que decirme, dilo ahora. Ay, Aizel, tienes buena intuición. Eres de las que si percibe algo, va hasta el final. Anda, Jairille, dilo. Oh, no quiero acusarlo injustamente, pero siempre que veo a Sevki está junto con Turgut y tú sabes cómo es la gente. Los rumores solo se esparcen. ¿Quién es Turgut? Oh, ya sabes, Turgut, el tipo cojo que apuesta. Ah, sé de quién hablas. ¿Él es Turgut? Sí, él mismo. Se rumorea en el vecindario que no es buena persona. Hace negocios poco éticos. Por favor, tengan mucho cuidado. Le pido al cielo que tu familia no tenga problemas. Dios te escuche. Ojalá que no. Hola, Turgut. ¿Hoy no vamos a jugar? Estoy empezando. Sevki apenas se está calentando. Sí, bien, perfecto. Te veo hoy en la noche. Oye, también quiero participar. Soy muy bueno como portero. Escucha esto. Si necesitáramos un maniquí, lo compraríamos ahí enfrente. Pero yo jugué en segunda división. Sí, claro. Y nosotros somos 20 veces campeones del mundo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Hola? ¿Cómo estás, hermana? Acabo de tener una entrevista de trabajo. No creo que muy bien. Ya sabes, lo mismo que en todos lados. Me dijeron que llamarían ante cualquier novedad. Sí, claro que sí. ¿A qué hora te desocupas, Oiku? Está bien. Está bien, envíame la ubicación, por favor. Por supuesto, cariño, voy para allá. No dijiste una sola palabra cuando la otra me humilló, Mert. Estoy muy enojada, no quiero verte nunca más. Oiku, no puedo hablar antes que hable mi mamá, pero luego le llamé la atención a Cinema. Lo lamento. Se canceló mi plan, Mert, así que esta noche puedo acompañarte. Sabes, de hecho tengo que juntarme con Chinar.
Así que será como una salida en familia. Ah, lo entiendo. Está bien, da igual, saldré con las muchachas. Te veré después. Adiós. Ella te creyó. Recepción. Ya llegué, hermana. Te espero en la recepción. Chinar, no te preocupes. Lo resolveremos juntos. Puedes contar conmigo. Sí, te lo agradezco. Chinar. ¿Entonces nos vamos? Vine hasta aquí por ti. ¿Y es Simba contigo? Sí, claro, así es. Entonces no debes molestar a Chinar. No ha sonreído en todo el día. Vámonos. ¿Está bien? Sí. Nos vemos. Hasta luego. ¿Y cómo estuvo tu día? ¿Muy ocupado? Sí. Bueno, así funciona la vida. Sí. Mi hermosa Esmirna, hasta tu aire es diferente. ¿Ay, de qué? Muchas gracias. No hay de qué. Por cómo corriste, veo que es muy importante. Es un regalo de mi mamá, significa mucho. Ya veo. ¿Usted me estaba tomando una foto por casualidad? Es cierto, tomé una foto. ¿Pero qué te hace pensar que estaba enfocándote a ti? Mientras lo buscaba, me di cuenta de que me tomaba una foto. ¿De verdad? Así es. ¿Sería tan amable de mostrarme la última foto que me tomó? Señor Chinar, su padre lo está esperando. Ya voy. Ten un buen día. ¡Oye! Chinar. ¿Qué te pasa? Vámonos. Sí, vámonos. Hola, tía. Hola, Sin. Estos días te he visto con mucha energía. ¿Te pasó algo, cariño? Ay, muchas gracias. ¿Nada en especial? Te vas a juntar con Chinar, ¿no es verdad? Mert fue a buscarlo a la compañía, eso ya lo sé. Sí, justo voy para allá. ¿Ella va a ir junto con ustedes? No, ella no irá. Será una noche especial solo entre nosotros, solo entre los Cocabey. Ya se me hace tarde. ¿A dónde vas? Con la familia, mamá, ya estoy atrasada. Puedes interrogarme cuando regrese. Besos. Diviértanse, no beban tanto. Son jóvenes, Aju. No te compliques. ¿Y bien? ¿No piensas contarme nada acerca de eso? De ya sabes qué. No te entiendo. De acuerdo. Si no te lo conté, fue porque aún no sé lo que me está pasando.
¿Quién es ese chico, Iku? Cuando estaba lejos pensé que no estaba segura, pero te la pasas mensajeándole todo el tiempo. Yo opino que es amor, hermana. ¿Eso piensas de verdad? No, hermana. No. No, imposible. Ay, Iku, tan solo mírate. Es algo que ya no puedes ocultar. Ya, dime su nombre. Trabajo con él. Se llama Mert. Y es el hijo de mi jefa. Uf, eso es complicado. Es una situación peligrosa. Si te vas a poner así, entonces no te contaré nada. Estamos conversando. Continúa. Él me encanta. Aunque aún no hay nada por ahora. Eso creo, al menos. Tan solo coqueteamos. ¿Y cuándo se lo vas a decir? No lo sé, hermana. Está bien, perdón, lo lamento. Dime, ¿cómo fue que comenzaron a hablar todos los días? Lo conocí el mismo día que entré al trabajo. Desde el principio, él fue muy lindo y tierno. Luego de eso, no lo sé, como que se sintió un destello muy lindo entre nosotros. Creo que así fue como nos empezamos a gustar. Entonces creo que tendré que conocerlo. Por supuesto. ¡Qué claro. emoción! Debimos haber ido a un lugar más divertido, ¿no lo creen? ¿Por qué estamos caminando junto al mar? No lo entiendo. Echaba de menos la brisa marina, así. Olvídate de eso. Dinos, ¿por qué has estado con esa cara durante todo el día? ¿Acaso hay algo que no sepamos? ¿Qué tiene que ver con ella? ¿Eh? ¿Tuvieron una discusión? Esa relación se acabó hace mucho tiempo. Todo se terminó antes de que yo me fuera. ¿Hablas en serio? ¿Pero por qué no lo sabíamos? Para no lastimarla. Yo también cometí errores. Debí habérselos contado antes. Mantengamos esto entre nosotros, ¿sí? Ya les voy a decir a todos en su momento. Bien, olvidemos eso por ahora. Hay un hermoso día. ¿Qué tal una foto? Claro. Acérquense. Sonrían. ¿Qué tal? Oye, ¿qué es esto? Mi cara parece la de un mono. No puedes subir esta foto. Bien. Toma otra ahora, vamos. Está bien. Bueno, no parpadeen. A ver. ¿Qué tal salió? Déjame ver. Está mejor. Esta está mejor. Me gustó más que la otra. Vamos, súbela. Compártela con quien quieras. Ahora mismo la compartiré. Me envidiarán cuando vean que estoy con Chinar. Podríamos comer en ese lugar. Ah, perfecto. Buena idea, vamos. Andando. Hermano, ¿crees que puedas dejarme en la playa? ¿Qué vas a hacer? Essin acaba de subir una foto, está con Chinar y Mert, y compartió la ubicación de dónde están y me gustaría darle una sorpresa. ¿Te das cuenta que la estás siguiendo a todos lados como si fueras un adolescente? Ya eres un adulto, invítale a tomar algo. Fácil, solo dile. Mira, ya basta, no tienes que meterte en mis asuntos, ¿sí? Solamente te estoy pidiendo que me dejes ahí. Bien, como el señor Osgur lo desee. Muchas gracias, señor Sardar. Tuve la oportunidad de hablar con Nuran. Estamos tomando muy en serio el plan de caridad para poder ayudar a los niños con leucemia. Qué bien, me alegro mucho. No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo antes, pero ahora eso es posible gracias a ustedes dos. Además, el hecho de que la compañía se relacione con la caridad nos dará una buena reputación. Te felicito, querida. Para estar sentada todo el día has hecho mucho. Yo creo que las dos han hecho un excelente trabajo. Las felicito de verdad. Yo creo que cuando alguien usa la cabeza, no es necesario esforzarse innecesariamente, Leila. Para la gente que trabaja y se esfuerza todos los días por sus empleos, no hay necesidad de buscar la aprobación de los demás, así como tú.